Now, how exciting is this for you? You're a 21-year-old kid from Mexico. Last time you fought, you were in like in the middle of nowhere in New York, and now you're, you know, doing media in LA. You're fighting in Vegas, the headline. Qué tan importante es para mí. La última vez que peleaste la gente conocía y se veía realmente como si era Jaime Munguia. Estabas en medio de Nueva York, en un estado, en el estado de Nueva York, peleando y pues nadie sabía que venía. Y ahora que ya hay mucha expectativa por saber, por conocer más de ti, ¿qué piensas que ahora estás encabezando la carrera? Ya tú como cabeza. Pues yo la verdad me siento muy contento, muy agradecido por la oportunidad que me dieron con mi promotor, Fernando, que gracias a él conseguimos la oportunidad, ¿no? Y pues me siento con la responsabilidad de brindarles otra alegría, más que nada a México, ¿no? Porque creo que ya les falta pues un campeón o alguien que le brinde esas alegrías. Entonces tengo yo la responsabilidad de darles esa satisfacción a México y a todos los que le siguen. I feel the responsibility to give Mexico and all the fans a great performance and of course to win this fight. I would like to thank my promoter because of the opportunity, and now that I'm in the spotlight, I would love to make a great performance, especially for Mexico. Have you been to Vegas before? As you are aware, he fought in Vegas. He fought in Vegas in the Salido, in December in Salido, Garcia Roman. How does he feel about Canelo? Before winning a world title in boxing, what was his biggest accomplishment? He asked me a question first, sorry. ¿Qué piensas de la pelea de Golovkin Canelo? Pues yo pienso que a mí se me figura que va a ser igual que la primera, que Canelo no se le va a parar por nada frente a Golovkin. I feel it's gonna be similar to the first fight. I don't believe that Canelo is gonna step and fight.